Hey amigos, continuamos aquí en tu programa de Flash L. Claro que sí, estamos aquí haciendo cobertura de lo que es esta Teletón para los niños de allá en Guatemala. Y acabamos de ver la participación de Jocelyn. ¿Cómo te sentiste cantando esta tarde ahí en el Liborio? Pues primero me sentí un poquito nerviosa, pero cuando estoy en el escenario ya se me fue todos los nervios. Bien feliz de estar combatiendo con todos los otros artistas, bien divertido. Cuéntanos, ¿qué significa para ti estar en un escenario cantando? Bueno, significa todo, es la energía que se siente cuando está en el escenario, los aplausos de la gente, el cariño de toda la gente, es una buena causa para hoy. Y Jocelyn, como cantante, ¿qué actividades tiene en el futuro? Bueno, de verdad que solo ahorita estoy estudiando más que todo, eso es lo primero, los estudios, y siempre quiero estar cantando, eso es algo que siempre desde chiquita nunca he querido dejar, pero a ver qué nos va a estar en el futuro. Claro que sí, Flash Lady siempre va a estar ahí apoyándote, va a estar llevando todo lo que Jocelyn haga con su voz, con su talento, y aparte porque aquí hay muchas sorpresas aquí en tu programa de Flash LA. Hola mis queridos amigos de Flash LA, los saluda Lupita Castro. Un beso para todos. ¡Hey, amigos! Continuamos aquí en tu programa de Flash LA. Aquí me encuentro con otra de las bellezas. ¿Tu nombre? Damaris Rodríguez. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú esta tarde aquí en este magno evento? Pues apoyando a la gente de aquí de Guatemala. Pues yo también soy centroamericana, hondureña, orgullosamente. ¡Viva la punta! ¡Viva la punta! ¡Arriba la punta! Y pues apoyando aquí a la gente el evento en esta tarde. ¿Y cómo estás tú? Muy bien, aquí muy contento. Y más ahora, mucho mejor a tu lado. ¡Claro que sí! A ver, cuéntanos, ¿qué esperas esta tarde de la gente? El apoyo. Pues el apoyo, realmente el apoyo de todas las personas, no importa $1, $2, $3, no importa lo que te des, lo que importa es la voluntad, la verdad. Cuéntanos tú qué vas a estar haciendo esta tarde aquí. ¿Perdón? ¿Qué vas a estar haciendo tú esta tarde aquí? Ah, vine a acompañar a mis amigos que me invitaron nomás, hoy vengo de televidente, observadora nomás. Un mensaje para todo el público para que se acerque a apoyar a esta y otras muchas causas que aparte de lo monetario, uno se siente tan bien cuando uno ayuda, ¿verdad? Claro, el apoyo es muy importante ante todo y como te digo, no importa la cantidad, lo que importa de verdad es tu voluntad. Eso es lo que vale, la acción de las personas y pues los invitamos a que vengan y participen. Mañana van a estar aquí también y pues, para adelante, para adelante. ¡Arriba Honduras! ¡Arriba Honduras! ¡Arriba Guatemala! ¡Arriba Guatemala y arriba la belleza también! ¡Y arriba El Salvador! ¡Arriba El Salvador y Flash LA! ¡Y arriba Flash LA! Hola, soy Luis Camacho. No te pierdas las mejores entrevistas en el nuevo set de Flash LA. Hola amigos, les saluda su reportera invitada Damaris Rodríguez y aquí en Flash LA les presento a los chicos de la banda 5%. ¡Hey! Carlos, batería. Paul, bassista. Abre, vocalista. ¡Boom! Y nos pueden hablar un poquito sobre ustedes, qué es lo que hacen, de dónde vienen. Me gusta dormir mucho, como, juego baloncesto, de todo un poco. Somos de Los Ángeles, California, todos somos de Guadalajara, México. Nice, love it, todo. Me encanta. ¿Qué les pareció este evento del día de ahora? ¿Qué pueden decir de esto? Nos sorprendió porque no sabíamos mucho de este evento hoy y nos hablaron ayer incluso. Nos presentamos, llegamos y está llegando gente. Es un poco temprano todavía, pero mucha gente está viniendo a hacer sus donaciones y todo. ¿Y qué les puedes decir al público que nos está viendo ahorita para que vengan, invitarlos un poco a que vengan a nosotros? Aquí, si ustedes les gusta la música, van a tener de todo, mariachi, como pueden escuchar, mariachi, bandas, rock en español como nosotros, salsa, merengue, bachata, hasta reggaetoneros tenemos. Daddy Yankee, creo que va a tocar como una media hora antes de nosotros, so, ya, se va a poner buena la cosa. Ok, bueno, y ahora quiero que conmigo lo digan, un saludo para todos los que nos están viendo aquí en la cámara, aquí nuestro programa. Ay, sorry, lo lastimé, ven, es que me pone nerviosa. No sé, ellos así son, ya los conocen un poco, ellos son 5%. Y aquí están en Flash LA. Hola a todos mis amigos, ¿cómo están? Soy Mayra Muñoz. No te pierdas tu programa Juvenil de Siempre todos los lunes, miércoles y viernes de 3 de la tarde a 4 y media aquí en Canal 62, televisión a tu gusto. Amigos, les saluda Damaris, Luis Camacho y Hugo Donis de tu programa Flash LA. Y
estamos aquí pues en esta feria tan bonita, ayudando a la gente, a los niños de Guatemala. Y pues aquí tenemos a nuestro amigo Luis Camacho. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, bien aquí apoyando a Guatemala desde México. ¿Qué nos puedes decir algo sobre ti para la gente que no, todavía no ha visto tu talento? ¿Qué nos puedes hablar algo cortito sobre tu carrera, de dónde eres? Bueno, tengo un corto tiempo en eso que es la música, en la actuación. Y si quieren saber más de mí, pueden visitar mi página, que es www.luiscamacho.net. A ver, cuéntanos esta tarde, ¿qué canciones vas a interpretar para todo este público? Voy a cantar una canción, voy a cantar tres canciones. Una es de la hermosa mujer Thalía, que a ella le emocionó la idea de que yo cantara su canción. También, obviamente, una canción de Pee Wee. Y una canción que se llama Tu Cárcel, de Enanitos Verdes, un poco moderna. Háblanos un poco de tu look. Vemos aquí un contraste de rockero, Michael Jackson, de... ¡Wow! Cuéntanos de tu look. Bueno, todo esto es mi creación. Son cosas que voy a la tienda y agarro esto y agarro el otro. Sí, hay un look de Michael Jackson, pero no me identifico con él. Yo sé que la gorrita está ahí. Hace unos eventos me preguntaron que si yo estaba relacionado con Michael Jackson. Les dije que no, para nada. Es algo que yo pieza por pieza voy armando. Después de este evento, ¿qué planes tienes tú como para cantar? Bueno, ya viene mi primer disco. Es en lo que estoy trabajando y ya tenemos planes para uno segundo ya. Bueno, pues sí, como amigos, como pueden ver, pues un look exótico, igual una entrevista exótica, como pueden ver, en la altura. Y bueno, pues, invitándoles otra vez para que vengan y apoyen este gran evento y, por supuesto, que nos puedan ver a nosotros aquí en Flash LA. Inscríbete, participa y gana. Hola, yo soy Galeano, el rapero, el cantante, el ingeniero musical. Gana cualquiera de los regalos que nuestros invitados han dejado para ti. Solo llena el formulario con tu información y gana con Flash LA. Hola amigos, les saluda su reportera invitada Damaris Rodríguez y estamos aquí en Flash LA con nuestro amigo José Palazzo. Y bueno, José Palazzo, ¿qué nos puedes decir algo sobre ti, tu música? ¿Por qué cantas ese tipo de música? ¿A quién le cantas esa música? Bueno, yo no sé si... no entiendo bien la pregunta, disculpa. Ok. Que nos hables un poquito sobre ti. ¿Quién es José Palazzo? ¿Qué tipo de música canta? ¿A quién le canta? ¿Al amor, al despecho, a las mujeres? Bueno, mi música en realidad es música balada, romántica, y canto bolero, baladas... recientemente acaba de lanzar un nuevo disco que se llama Entre el Cielo y la Tierra. Lleva el título así de ese nombre y fue producido por mí mismo. Y tengo canciones inéditas también en ese disco y por supuesto le canto al amor. ¿Y de dónde es nuestro amigo José Palazzo? Nací originalmente de Nicaragua, pero crecí en otros países como Costa Rica, Guatemala y México. Y acá. Perfecto. Y bueno, pues, ¿Qué mensaje le puedes mandar a la gente que nos está viendo de este evento? Invitarlos a que vengan y participen y den un poquito de ayudita, un granito de arena. No importa lo que den, lo importante es colaborar. Bueno, yo recientemente me enteré de este evento, pero les pido al público, mientras cuando sea un evento de beneficio, les digo al público que siempre hay que colaborar para la comunidad, que siempre lo necesita de todos nosotros. Perfecto, pues ya escucharon a nuestro amigo José. Y bueno, yo los invito también a que vengan y participen y sobre todo que nos vean aquí en Flash LA.